Uy, ahora sí, este video va a estar bueno. Amigos, ¿se acuerdan de 16 and Pregnant? Ese reality show en donde MTV reclutó chavitas adolescentes de 15 o 16 años que estaban embarazadas y documentaban el proceso de traer un nuevo ser vivo al mundo con la inexperiencia que se tiene en la adolescencia y nos mostraban sus vidas, decisiones, peleas y dramas. Yo era fan. Siento que era entre curiosidad y morbo por saber cómo iban a salir adelante y resolver sus problemas. Y en el episodio del día de hoy hablaremos de esa popular serie, la cual se convirtió en una de las series de MTV más populares y a la vez más controvertidas de todos los tiempos. Se lanzó en 2009 y llevó el género en una dirección completamente nueva e inesperada al documentar los conflictos de la vida real de los adolescentes en medio de embarazos no planeados. Cuando first like found out, like what were you thinking? You were in denial, right? En el lado brillante de la fama y desde una perspectiva de entretenimiento, la serie fue una fuente natural de drama gracias a la combinación de hormonas adolescentes, padres ciegos y náuseas, porque hashtag embarazos. La serie duraría 5 años y los primeros ratings llegaron a las nubes. Y el estreno de la segunda temporada incluso superó los niveles de audiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno en el grupo demográfico de mujeres menores de 34 años. Esta serie fue sin lugar a dudas un punto de inflexión en la cultura pop, tanto que después de salir del aire mantenía su influencia, por lo que MTV se está preparando para traerla de regreso a lo grande este año. It's gonna be hard enough being 18 and raising a young baby on your own, but then having stupid teenage drama that goes along with it. Pero en el lado oscuro de la fama, la historia de todos ellos era realmente diferente. Ya que después de que el programa se convirtió en un éxito, los padres comenzaron a preocuparse de si el embarazo de un adolescente podría considerarse como algo glamuroso. Se llevaron a cabo múltiples estudios, los cuales daban como resultado conclusiones diferentes sobre si el programa estaba ayudando o perjudicando a las madres adolescentes. Más allá de esa conclusión, el programa también manipuló a su audiencia a través de la dramatización de ciertos elementos y de algunas de sus participantes, quienes vivían situaciones trágicas, como que les quitaran a sus hijos, fueran arrestadas por robo e incluso perdieran la vida a una edad extremadamente temprana. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este nuevo episodio echaremos un vistazo a algunos de los momentos más sorprendentes y, por qué no, más oscuros de la serie de MTV 16 and Pregnant. Porque al parecer, recientemente MTV tomó la decisión de relanzar la serie. Y qué mejor momento que este para echar un vistazo al pasado de esta y descubrir qué salió mal. Y esperemos que no cometan los mismos errores dos veces. Así que comencemos con esta historia. Vamos a comenzar con el aspecto más controversial de esta serie. ¿Es verdad o no que la serie enaltece el embarazo adolescente? Bueno, una vez que el programa se presentó por primera vez y se convirtió en un gran éxito, comenzaron a surgir estudios en todo Estados Unidos que tenían como objetivo encontrar la respuesta a esta pregunta. Uno de estos informes, titulado Influencias de los medios en los resultados sociales, el impacto de 16 and Pregnant de MTV en la maternidad adolescente, no solo fue positiva, por así decirlo, de hecho, estuvo a favor de esta controvertida serie. El informe se publicó en enero de 2014 y fue un estudio realizado conjuntamente por investigadores de la Universidad de Maryland y Wesley College, junto con la Oficina Nacional de Investigación Económica. Y utilizaron datos de fuentes muy diversas, incluidas Twitter, Google Trends e incluso las calificaciones de Nielsen TV. El estudio determinó que el programa era el único responsable de reducir la tasa de embarazo en adolescentes en un 5.7%. Según sus conclusiones, al mostrar la realidad del embarazo y el nacimiento con toda la problemática que eso conlleva, provocó una especie de llamada de atención que destruyó las ideas preconcebidas de muchas adolescentes sobre tener un bebé. Whether you stay with her for the rest of your life or not, she's the mother of your child. You're gonna have to live with it for the rest of your life.
Pero si bien ese estudio se inclinó por completo a favor de la serie, otros no han llegado a la misma conclusión. Investigadores de la Universidad de Indiana en Bloomington descubrieron que los fans incondicionales tendían a creer que convertirse en una madre adolescente era envidiable. El estudio dice, los espectadores frecuentes de programas de realidad de madres adolescentes son más propensos a pensar que las madres adolescentes tienen mucho más tiempo para sí mismas, que pueden encontrar fácilmente quien cuide de los niños para poder trabajar o ir a la escuela y que pueden terminar la preparatoria, que los espectadores ocasionales de esos programas. De hecho, el estudio concluyó que estos espectadores tendían a creer que lo que estaban viendo era 100% real y no se daban cuenta de que el programa estaba escrito, editado y organizado de esa forma para crear narrativa y drama. Naturalmente, esto los llevó a tener expectativas poco realistas sobre convertirse en una madre adolescente. Pero por más confuso que pueda ser todo eso, lo que es muy claro son los efectos reales que tuvo para algunas personas estar en la serie. Tomemos por ejemplo a Valerie Ferman, quien apareció en la serie en 2010. I just wanted us to just work stuff out and just be like it used to be. Esta joven tenía solo 18 años cuando las cámaras de MTV comenzaron a seguirla y en el transcurso de los 5 años desde su presentación en ese episodio, fue arrestada por prostitución antes de finalmente morir a la edad de 23 años por una posible sobredosis de drogas. Janice says Valerie's body was found by one of her friends inside a bathroom at the friend's Pennsylvania home on Wednesday. When Valerie didn't come out of the bathroom, the friend broke down the door and found her lying unresponsive. Cuando el Daily Mail le preguntó a su madre qué sucedió con su hija, Janice Ferman les dijo, era una chica preciosa y todo se le subió a la cabeza. Pensó que después del espectáculo podría hacer prácticamente lo que quisiera. Estaba decidida a conseguir todo lo que quería. Estar en la serie jugó un papel determinante en su muerte. Creo que la arruinó mucho. Si eres padre, entonces sabes que lo peor que podría pasarte es que te quiten a tus hijos. Y eso es exactamente lo que sucedió con el siguiente ejemplo. Cuando Joshua Rendon y Ebony Jackson Rendon aparecieron en la primera temporada de la serie, parecían ser una pareja bastante normal y muy centrados. Pero para que nos demos una idea de qué tan manipuladora era la serie, esa no era la realidad en absoluto. Ya que en 2011 ellos aparecerían en los titulares nacionales cuando la policía allanó su casa y encontró un nivel absolutamente espantoso de suciedad en el interior, revelando que cada habitación de la residencia tenía heces humanas y de perro en el piso, las paredes y la ropa. Sí, vivían en popó. Ew. Para empeorar las cosas, según los informes, la casa estaba plagada de gusanos y las fotos tomadas del interior mostraban pañales sucios, colillas de cigarrillos y basura por todas partes. El estado tomó la custodia de su hija de 2 años y Ebony finalmente respondió diciendo que su casa normalmente no estaba en tal estado de deterioro, pero que en ese momento sufría de depresión debido a un aborto espontáneo. Además, admitió que ella y su pareja habían decidido ceder la custodia de su hija a uno de sus padres hasta que pudieran arreglar sus vidas. Si me preguntan, no creo que el aparecer en 16 and Pregnant les haya ayudado mucho para prepararse como familia para los momentos difíciles que podrían vivir. Y miren, amigos, vayamos directo al grano, y esto no debería ser una sorpresa. Si soy la primera persona en decirles que los reality de televisión son muy artificiales y no tan reales como pretenden ser, creo que deberían empezar a ver menos o a no creerles tanto. Y les aseguro que 16 and Pregnant no fue diferente a otros realities televisivos. Por ejemplo, la ex estrella Carly Deterich admitió que los productores de la serie sabían qué botones presionar para lograr una respuesta emocional específica. Así que fuera de cámara, hacían exactamente eso para obtener la reacción que deseaban. Why would you say that to me? Aubrey loves being around anybody. I know! It just feels like I won't be happy for a long time. Un último ejemplo de esta manipulación tuvo lugar en la cuarta temporada con el casting de Christina Cook y su novio Isaiah Robinson. A menudo se mostraba a la familia de Christina siendo cruel con Isaiah a lo largo de su episodio y en ese entonces la familia de Isaiah declaró que MTV eligió a propósito clips de la familia siendo mala onda con su hijo para sugerir que a la familia de Christina le desagradaba. Más allá de los participantes de esta serie que perdieron la vida o a sus hijos, algunos de ellos también fueron arrestados, como le sucedió a Whitney Purvis en 2015, que fue detenida después de golpear al papá de su bebé con una escoba. Are you feeling okay?
You look a little bit scared this time. Y ese ni siquiera fue su primer arresto, porque en 2012 la detuvieron en un Walmart de Georgia después de que un empleado la viera robando una prueba de embarazo y dirigiéndose al baño para usarla. Ay, miren. Yo no justifico los robos, pero era una adolescente y estaba embarazada. Claramente no tenía dinero. Quizás si lo hubiera tenido hubiera comprado condones en su momento. Cuando trató de escapar, un miembro de seguridad la detuvo y llamó a la policía y terminó siendo arrestada cuando la tienda presentó cargos por una prueba de embarazo. Ojalá pudiera decirles que ella fue la única estrella de 16 and Pregnant que fue arrestada por robo, pero ni siquiera fue la única que fue arrestada en un Walmart. Exactamente lo mismo le sucedió a Aubrey Walters cuando fue sorprendida robando $30 en cosméticos y estaba con su bebé. Además, cuando la policía la registró, también encontraron Ritalin y OxyContin, medicamentos que requieren de receta médica y, por supuesto, ella no tenía. Aparte de drogas, muerte y miseria, ¿qué más podría pasar? Bueno, ¿qué tal prostitución? Porque eso es lo que terminó haciendo la ex participante Jordan Cashmere. Después de que sus padres la corrieran de la casa por quedar embarazada y de que su novio se negara a conseguir un trabajo para mantenerlos, Jordan buscó trabajo como escort y publicó fotos en línea para atraer clientes. Todo esto no es exactamente una prueba del positivismo que se supone que proporciona este programa, ¿verdad? Bueno, según lo que se sabe, estamos a punto de obtener más de todo esto cuando la serie regrese este año con 6 episodios nuevos. Aunque esta vez la serie se transformará un poco al concentrarse en cada miembro de la familia en lugar de solo en la joven madre. My mom is here to get me checked in since I'm a minor, and I'm really hoping they let her stay. We gotta have this baby. Let's go. Y aunque los fans de la serie original sin duda están locos de emoción por el regreso del programa, muchos más no lo están por algunas de las razones que acabo de mencionar. La ex madre adolescente Mackenzie McKee habló con The Dirty y advirtió a los adolescentes que si bien la serie original estaba destinada a documentar las difíciles experiencias de la maternidad adolescente, eventualmente se convirtió en la formación de un grupo de campesinos aspirantes a estrellas de un reality. Terminaría diciéndole a The Dirty, no es lo que parece, una joven de 16 años posiblemente podría tratar de quedar embarazada a propósito para conseguir una oportunidad de obtener fama. MTV es muy poco tiempo en tu vida y un bebé es para siempre. Pero, ¿creen que los futuros participantes prestarán atención a esta advertencia? Bueno, es demasiado pronto para saberlo. Tendremos que esperar y ver el regreso de 16 and Pregnant en nuestros televisores por primera vez en más de 7 años. También díganme, ¿qué pensaron sobre el acercamiento de 16 and Pregnant con el lado oscuro de la fama? Díganmelo en la parte de los comentarios y si planean ver el regreso de la serie, porque serán historias nuevas y se escucha prometedor. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Yo ya me voy, pero pues si así fue, háganmelo saber dándole amor y compartiéndolo y comentando y todas esas cosas bonitas. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal. Y pues nada, les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye.